sale el gatillo y dispare. Mamá, la vida comenzó, pero dejo todo otro lugar. Me iré. Mamá, no te quieres hacer llorar. Y si ves que mañana yo no he vuelto, seguirás, seguirás como si nada pasado. Sonando en vivo, ¿ok? Disfruten de la noche y cuiden lo que tienen, valoren lo que tienen, ¿está bien? Particularmente hoy yo tuve una situación muy complicada y es complicado a veces sonreír cuando estaba llorando, ¿no es cierto? Entonces, cuiden a las personas que tienen al lado porque cuando se van dejar el alma y ya a veces no hay tiempo, no hay vuelta atrás, ¿está bien? Así que ajenícense de lo que son las redes sociales y que todo tiene que ser muy rápido. Se está perdiendo mucho la cultura del trabajo, de lo que cuesta y del sacrificio y del valorar lo que costó con esfuerzo conseguirlo. Entonces apuntemos a vivir la vida con unas tres simples reglas, ¿saben? Que es amarte vos, ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo, ¿ok? Para Dios somos un solo ser humano atomizado, así que no nos conviene que a la otra persona le vaya mal, ¿está bien? O sea, de eso se trata un poco eso. Yo necesito que a vos te vaya bien. O sea, porque sé que en la cruzada el día de mañana puede haber alguna bendición si a todos en su justa medida o en su sacrificio la recompensa de Dios les llegue, ¿está bien? Disfruten de la noche. Hay muchos carteles que dicen Dios te ama y eso significa que estamos haciendo una nueva generación o despertamos una generación que estaba como muy apagada por el mierderío que hoy se consume y demás. ¿Está bien? Ajeno a lo que cada uno sea interiormente, las problemáticas que tiene, no significa que uno dé un mensaje de aliento a aquellas personas que la necesitan en realidad porque les cuesta un huevo levantarse el día a día, porque su realidad es re complicada, porque le meten el pecho todos los días y sin embargo hay que seguir adelante, ¿ok?